Ya sea que nos demos cuenta o no, estamos siendo observados por ambos lados de la guerra espiritual. Los autores de las Escrituras creían que los dioses de las naciones eran reales en verdad. ¿Quién gobierna las naciones ahora? ¿Los hijos de Dios caídos, tal vez? El reino invisible nos recuerda la batalla espiritual y el conflicto en que estamos involucrados. Desde el interior de las ciudades hasta las áreas rurales y los suburbios, hay seres caídos e invisibles que controlan todas esas áreas. Hay un subtexto importante para lo que Jesús estaba haciendo. Él se estaba burlando del maligno. El bautismo es una declaración de guerra espiritual. Hay mucho que ver cuando se trata del reino invisible.